El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. Para esta noche y madrugada, la onda tropical número 22 se localizará al sur de las costas de Guerrero, favoreciendo inestabilidad en el sur y centro del país. La onda tropical número 23, sobre la península de Yucatán, un canal de baja presión asociado con inestabilidad superior y el ingreso de aire cálido y húmedo del Océano Pacífico generarán el desarrollo de nubes de tormenta sobre el noroeste y occidente de la República. La proximidad de un frente frío fuera de temporada favorecerá fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica a lo largo de la frontera norte del país. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán tormentas muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. Tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Y tormentas de corta duración en Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Tamaulipas.